Dice la palabra de Dios, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Diga, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es interesante siempre hago un juego acá de uso una palabra que algunos se pone nervioso, porque dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la Biblia. No, no dice por la Biblia, acá dice por la palabra de Dios. No fue constituido por la Biblia. La Biblia es un libro que contiene, es un compendio, es una funda que contiene 66 libros. Pero lo importante no es que nosotros veamos ese libro, sino lo que contiene, que contiene esa palabra de Dios que tanto nos edifica. Y continuando con la centralidad de la palabra, en este día también hablamos de la centralidad de la palabra, la preeminencia de la palabra de Dios. En toda nuestra vida, y eso es muy importante que lo podamos anotar: la preeminencia de la palabra para la edificación de la iglesia y, y también de una generación que lleve, como, lleve la palabra implantada, la palabra de verdad. Que no solamente la palabra sea algo que escuchó de chico, sino es la palabra que hoy gobierna todas, todos sus asuntos, y esa es nuestra tarea. Por eso, nosotros, si hay algo cuando estuvimos, hoy recordaba cuando estuvimos en la escuela del nuevo pacto allí en Chile. Aprendí una palabra que el apóstol Juan Valestre le habló acerca, no le voy a hablar lo que él habló, pero solamente usó una palabra que habló del invalor y del valor que nosotros les damos a las cosas, solamente lo digo a manera de introducción. Pero me recordaba eso, que también nosotros como padres eh, queremos que también como los pedagogos que tenemos y que somos también nosotros, podamos imprimir el verdadero valor de Dios, el verdadero valor de la palabra en todo lo que nosotros eh, podemos administrar. Eh, nosotros como padres hoy tenemos la responsabilidad también de detectar eh, el invalor en donde nuestros hijos se educan, en donde nuestra familia está recibiendo la palabra. Eh, no importa dónde estoy, lo importante es qué valor nosotros le asignamos a las cosas de Dios, porque donde una generación donde todo vale lo mismo, es difícil detectar, pero cuando nosotros entendemos el verdadero valor de las cosas de Dios, entendemos que todo eso tiene para nosotros una movilización, tiene también todo una dedicación. Y quizás el valor que nosotros le damos a la palabra, el valor que le damos a las cosas de Dios, eso también evidencia en nosotros la forma y el estilo de vida que tenemos. ¿Sí o no? El valor que, ¿qué es lo que nos moviliza? Él hablaba de eso y me, me recordé de esta palabra, movilizar. ¿Qué nos moviliza a nosotros? Hay gente que no le moviliza nada. Hay gente que le han pasado de todo en la vida, pero siguen igual. Y hay otros que le pasaron pocas cosas, pero empezó a darle el verdadero valor que tiene la vida, el verdadero valor que tienen las cosas que Dios nos ha dado. ¿Se entiende? Por eso, ¿cuál es la densidad, cuál es el peso de la palabra que nosotros tenemos que respetar en estos días? ¿A qué le das valor vos? La palabra cuando para nosotros no tiene valor, nada nos moviliza. Nada nos moviliza. Nada nos moviliza. Cuando la palabra de Dios comienza a cobrar un valor en mi espíritu, en mi vida, encontramos que los próximos movimientos no son para agradar a alguien, sino es para cumplir conforme a la palabra que hemos recibido de parte de Dios. Y eso va a afectar todo lo que nosotros gobernamos, todo lo que nosotros administramos, todo lo que nosotros hacemos. Quizás a lo mejor no sos comprendido en una generación donde nada tiene valor o donde todo vale lo mismo. Es, diferente, es, es difícil entrar en un lugar donde todo vale lo mismo, pero cuando vos entrás en lugares donde hay cosas destacadas, eh, quizás a vos nunca te interesa ir a una exposición de cuadros, porque no le das valor a la pintura, pero para los que se dedican... Al arte, quizás van a pasarse una hora, dos horas en una exposición de cuadros, o pueden hoy, si están en Buenos Aires, ir a una galería, porque a eso es lo que le dan valor, eso es lo que moviliza y eso es lo que hacen. Bueno, es lo mismo que pasa con nosotros: que nosotros podemos venir a una reunión, estamos acá e irnos, pero esa palabra no solamente quedó depositada en nuestra mente, no es parte de un cuaderno, ni es parte de algo que anotamos, ni es parte de que quedó algo en nuestra cabeza. Si no es parte que pudo, pudo, pudo quedar en nuestro espíritu, y eso es lo que nos va a movilizar los próximos días. Eh, nosotros entendemos que hoy Jesús, por ejemplo, a Jesús que lo movilizó, que a los 12 años de su vida, eh, dice: En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y se extravió para los padres tres días, no para Dios. Jesús nunca fue un perdido. Nosotros perdido es aquel que perdió el propósito y el sentido de la vida para lo que vive en esta tierra. A Jesús nunca se salió del plan y del diseño de Dios. Los padres lo dieron como perdido, pero Jesús estaba en los negocios del Padre. ¿Se entiende? Por eso nosotros en este tiempo podemos producir una labor pragmática que realmente necesita, tiene que ver por el valor que nosotros... Le entregamos a la palabra o lo que hemos recibido de, de la palabra de Dios. Antes de olvidarme, quiero, antes de pasar, quiero recordar a todos los que estaban y, en el YouTube y saludan. También les saludamos a todos los hermanos de diferentes lugares que nos están escuchando. Entonces, yo creo que eh, Jesús en ese sentido entendía el valor de la asignación que tenía o del propósito de Dios para con su vida. ¿Sí o no? Entonces, eh, nosotros tenemos que entender en este día que debemos romper la justificación o la autojustificación de por qué no hacemos o decimos. Nosotros cargamos en cierta medida el, eh, cargamos como generación el invalor de las cosas. Esta generación no valora nada. Bueno, no sé si alguna vez tu papá te lo dijo, "Che, yo cuando era chico en casa tomábamos agua y ahora hay Coca-Cola y ustedes la tiran así". Bueno, esas son las conversaciones a veces de una casa. Eh, pero quiero llevarlo mucho más profundo. Nosotros hoy estamos en una generación que no tiene valor nada. Todo tiene la misma, vale el mismo precio. Y qué bueno es cuando nosotros entendemos, algunos hermanos dicen, la palabra de Dios no tiene precio. En realidad no tiene precio, pero el valor que yo le doy es un valor muchas veces muy, muy poco. Digo que tiene, no tiene precio, pero no la vuelvo a escuchar, no la vuelvo a leer, no la vuelvo a repasar. Aquello que tiene precio, una mujer... Buscó una dracma que se le había perdido y dice que dejó todo, barrió la casa, prendió la luz. Tenía nueve, pero necesitaba tener la décima porque eran diez y habla de la plenitud. Entonces hoy nosotros tenemos una generación que quiere mucho, pero le da valor a pocas cosas. Quizás vos te costó mucho comprarle esa zapatilla a tu hijo y tu hijo sale corriendo para ir a jugar al fútbol y la rompe y, era la... y vos decís, bueno, la zapatilla para ir al colegio, porque no le da valor a nada. Y estoy hablando en cosas pequeñas. ¿Cuánto más a la vida del espíritu? ¿Cuánto más a las cosas de adentro? ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas a la vida espiritual? Por eso nos moviliza el valor que nosotros le damos a las cosas de Dios. Quizás a nadie le va a movilizar ir a visitar un país como, como me decía el otro día un pastor, me escribió de Brasil que quiere ir, que está orando por Congo. Entonces yo le dije, oh, mira qué cosa, Congo, Congo, Congo. Eh, hay una propaganda de Congo, Congo. Sabé que te vas a meter en un país muy complicado. Yo, por gracia de Dios, viajé desde Buenos Aires hasta eh, a Etiopía. Viajé con, una, herma, con una, una persona que la conocí cuando llegué a Etiopía, que era, parte, era un funcionario de la ONU, de acá de, de, de Argentina, que hacía 15 años que está en el Congo, y era el jefe de los cascos azules. Creo que es así, si no me equivoco, era el encargado de los cascos azules. Y me empezó a hablar de Congo. Yo no quiero ir a Congo. Congo hay guerra civil. Congo, cuando salís de tu casa y si sos cristiano, si sos parte de la ONU, no sabes si volvés. Entonces, eh, y después le mandé, bueno, lo que lo moviliza este pastor es una percepción que vino del espíritu de poder ir a Congo. Y justo hablaba con el pastor Macubel y dice, acá hay un refugiado de Congo que no quiere volver más a Congo. Eh, dice, pero no sé si va a querer volver. Pero bueno, creo que Dios está movilizando gente a lugares que nadie quiere ir todos quieren ir a Europa, tienen que ir a Noruega, no digo que está mal ir a Noruega, porque a mí también me gustaría ir a Islandia, a lugares, qué sé yo, a... yo tengo un llamado para las islas Caimán, qué sé yo. No sé, pero eh, la verdad, hermano, Dios está movilizando, no porque realmente no tenga miedo, sino por el interés del Evangelio que cargamos. Quizás para otro no tiene valor ir al barrio... Miguel, uh, Miguel Pau, y no lo estoy desmereciendo, ni tampoco ir al 8, ni tampoco ir al centro de la ciudad, pero cuando entendemos el valor de una palabra, el valor de lo que es Dios para nuestra vida, eso nos va a movilizar. No es que el pastor te diga, che, tenés que ir, si no voy, el Señor, como antes algunos predicaban, si no vas, vendrá el juicio sobre tu casa. No, porque eso va a ser por obligación, sino es porque realmente por amor a la verdad, por amor a la verdad. Te puedes quedar de una posición, puedes quedar soltero, casado, viudo, separado y permanecer en algo que creíste por valor a lo que Dios te ha puesto. Por eso, todo en la Biblia para nosotros o tenemos que ver no es lo mismo. No todas las palabras para todos en el día de hoy será lo mismo. Pero hay algo que Dios va a, a imprimir en tu espíritu. Hay algo que Dios va a poner en tu corazón. Amén. Por eso eh, creo que en esta mañana podríamos decir que el evangelio que nosotros estamos abrazando vuelve a cobrar el valor nominal a través de las palabras. El valor nominal, el, valor, el activo que nosotros hoy tenemos. Para una empresa, el, el activo puede ser tangible o puede ser abstracto. Y son cosas que realmente esa empresa se mantiene de pie. Para nosotros, el activo que tenemos. Es la oración, podríamos decir, es la fe y muchas cosas más. Pero el activo por el cual nosotros estamos pies, es de pie es por una palabra que viene de parte de Dios. Es, no es solamente tener la Biblia, porque el otro día, cuando salimos a repartir Biblia, los chicos saben repartir Biblia estos días, a regalar a los colegios. Si alguno se quiere sumar, de acá el, también muchos pueden venir. Eh, los chicos, algunos te dicen: Yo ya tengo varias Biblias. Y es cierto, está la gente minada de Biblias. Lo importante es que esa palabra llegue a ser gobernante en nuestro espíritu, gobernante en nuestro corazón y en la que nos lleve a vivir una vida realmente que da gloria y da honra al Señor. Amén. Por eso no será lo mismo oír una palabra o oír otra, sino que le damos un valor a la palabra de Dios. El testigo siempre será inferior a la palabra. Y esta frase a lo mejor te puede sonar rara, pero un testigo le puede dar su interpretación y no digo que está mal porque nosotros somos testigos testificamos lo que Dios nos ha dado. Un testigo puede ser y tener una percepción de una situación, pero hay algo que no va a cambiar, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Para eso llevado al plano natural, un documento, habla mucho más, un testigo le puede dar su interpretación objetiva de lo que vio, puede dar su interpretación subjetiva de lo que realmente pudo, otro puede dar una interpretación personal, pero la palabra, el documento, es no cambia. Y la palabra de Dios no solamente como Biblia, sino la palabra que Dios habló, Dios no cambia. Hay algunos que dicen, "Dios tendría que mandar otra Biblia actualizada." No, Dios, Dios escribió una vez y su palabra es actual todos los días. ¿Sí o no? Algunos hermanos nos dijeron, "Chi, cuando vayas allá a África, ¿qué vas a predicar? Lo mismo. Lo mismo que acá, porque el comportamiento del corazón humano es igual allá y es acá. Es igual en Asia, en Indonesia, en Vietnam, yo siempre oraba, ese cuadro antes estaba acá, y siempre oraba por los países que están allá abajo, que son Vietnam, eh, Indonesia, esos países asiáticos. Este, hermano, dice: es lo mismo porque el corazón de los hombres, el comportamiento de los hombres es igual. Culturalmente pueden tener otras cosas, pueden tener otro idioma, comer otras comidas, pero el corazón de los hombres, la envidia, el enojo, la ira, la maldicencia, la mentira, la traición, la, todo eso está en todos los corazones de los hombres y en todo lugar. Pero hay algo que no cambia, y hay algo que permanece para siempre, porque la palabra no es algo, la palabra es alguien. La palabra no es un qué, sino es un quién. La palabra es el verbo encarnado, es Cristo mismo que no cambia. Entonces, quería decirles en primer lugar cuál es el valor que yo le doy a la palabra. Lo que Dios siempre habla va a traer consecuencias a nuestras vidas, buenas o malas. Pero cuando nosotros abrazamos la palabra y eh, le damos el valor que tiene que ver en nuestra familia, que tiene que ver en nuestra casa, que tiene que ver en nuestra vida privada, que tiene que ver en nuestra vida íntima, realmente eso va, lo vamos a evidenciar en nuestra forma de vida. Tenemos que saber que el valor que nosotros le asignamos determinará el tiempo que le vamos a dedicar a eso. Estoy diciendo casi lo mismo que dije al principio para reforzarlo. El valor que nosotros le asignamos a una palabra o a algo es el valor que nosotros nos va a llevar a que determina el tiempo a lo que vos y yo le vamos a dedicar. Ya sé, ya sé vio que salió un globito de alguno y decía, bueno, pero yo trabajo, <laughs> ya lo sabemos. Bueno, pero yo tengo mi trabajo y el pastor le declaro a él porque se dedica a eso. No, 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 no estemos poniendo en eso. Eso tiene que ver, no solamente tenés que estar en una hora con la Biblia, es tu forma de vida, todo está realmente inspirado. O vamos a decir una palabra que usan mucho lo, esta generación, tengo una influencia, hay un influencer en mi vida. Viste que hay chicas, hay chicos, hay gente que hoy se comporta conforme a un influencer. Hoy los influencers gobiernan y están todos los días. Si tu hijo a lo mejor hizo alguna cosa rara, pregunta de dónde lo sacó, de algún influencer que está viendo en Instagram. ¿Sí o no? De, no, no voy a poner a predicar en contra de Instagram ni nada de eso, hermano, pero hay influencers en la vida. Si la palabra de Dios no, llegó a, no le llegamos a dar el valor, recuerde que estamos en una generación que es la generación del invalor. Por eso tu, tu nieto, tu hijo puede ver un influencer que agarra, qué sé yo, una caja de chocolate y la mete en una licuadora y la tira en el inodoro. Porque eso lo aprendió en un influencer. O agarra un huevo y lo tira contra, la, contra arriba. No vale nada. O agarra la Coca-Cola y le mete pastillas de, ¿cómo se llaman esas? ¿Eh? ¿Mentoplu? mentol. Y las anda, y eso es donde lo aprendió en un influencer. Y vos decir, pero lo que vale una Coca, lo que vale... No importa porque no tiene valor nada. Y eso parte desde una casa. No tiene valor guardar la sexualidad, no tiene valor guardar la virginidad, no tiene valor guardar una vida en santidad, porque da lo mismo. No, da, no tiene valor eh, recibir los consejos de la abuela, no, porque eso ya quedó anacrónico, eso. No, 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 todas esas cosas. Entonces, qué valor yo le doy a la palabra. Y, y eso parte desde casa, parte desde cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice, yo, nosotros tuvimos un programa de la radio que era todos los días en radio los domingos, los domingos de Domínguez, ¿se acuerdan? Este, ahí después nosotros teníamos un programa antes de él que se llamaba La Biblia dice, y se hizo por muchos años, ¿no? <laughs> hay, gente que querían, hay gente que quiere saber lo que la Biblia dice, pero lo más importante es qué dice la Biblia o qué dice la palabra de Dios a través de tu vida, que seamos un mensaje, la única Biblia que la gente va a leer es lo que Dios ha escrito en tu vida. Y esa es la Biblia que, que nadie puede evitar. Amén. Por eso, cuando Dios se conecta con el hombre, Dios se conecta a través de la palabra. Decir la que está al lado. Si Dios se quiere... Che, estos días Dios quiere eh, buscar conexión. ¿Viste cuando vos te están llamando? Te están, Dios está buscando conexión. ¿Y de dónde busca conexión? A través de la palabra. Dios se conecta con nuestra vida por medio de la palabra. ¿Se entiende? Por eso no tenemos otra manera nosotros de conectarnos con Dios, si no es a través de la palabra. Por eso decimos la palabra cantada, por eso decimos que oramos conforme a la palabra. Todo tiene que ver no, solo, no con la Biblia, sino con la palabra de Dios, con la palabra que sale de la boca de Dios, que está escrita en la Biblia. Por supuesto que la Biblia es la palabra de Dios, pero qué bueno es que esa palabra ya no solamente quedó en una palabra escrita. Si no es una palabra que Dios nos está hablando y que le estamos dando el verdadero valor. Nosotros repartimos esta Biblia de los Gedeones y bueno, atrás dice: Cuando usted tiene enfermedad, es en verdad, eso yo la arrancaría, pero bueno, estamos ayudando hermanos y lo hacemos con alegría. Pero de, si usted tiene una enfermedad, busque ese texto. Si a usted le duele la cabeza, lea: Todo tiene que ser en lo que yo quiero. Imagínese a Dios así. No, no, Dios no es así. Dios no escribió la palabra para que sea tú aspirina tu ayuda a vivir para que pueda salir de las deudas. No, Dios es mucho más que eso. Dios es la palabra escrita para que Dios quiere conectarse todos los días a través de la palabra. ¿Cómo se conecta usted con su hijo? A través de las palabras, a través del lenguaje, a través de los gestos. Todo eso es parte de una comunicación que debemos vivir. ¿Cómo nosotros le damos valor a las palabras? Ya sabemos que en esta generación, que toda la generación del invalor donde nada vale, no valen las palabras de tu madre. Quizá a lo mejor hay muchos hijos que están acá y dicen, ah, mi vieja no sabe nada. Después cuando te cases, si mamá tenía razón, que dice que es el marido que quería tener en un salame. Y yo te lo dije, ¿qué querés que le haga? ¿No es cierto? Tu abuela te lo está diciendo, no, pero vos no sabés nada. Bueno, todas esas son cosas que en una generación donde todo está desvalorizado, todo está devaluado. Nada, vale. Pero hay una generación, Dios siempre se guardó, vamos a decir, alguien que le da valor a su verdad, que le da valor a la palabra de Dios, que su palabra es verdad, que su palabra es veraz, que su palabra no es un libro que lo tengo ahí abandonado y siempre a mano como mi mujer. Pero no, la palabra es la palabra de Dios, la cual ríanse ser, hermano. Porque... Bueno, entonces, eh, eh, Dios, creo que Dios quiere que esa verdad comience a dejar de ser una, en una... Si tienen calor, prendan el aire, porque a mí me gusta el frío, nada más que yo por respeto. Ahora, este, el valor de la verdad en nuestra vida gobernante, en nuestras casas. Nosotros somos evidencia de que hay una palabra rectora, una palabra de gobierno, una palabra de verdad. Nosotros, lo voy a decir hoy que no está, pero me acuerdo cuando empezamos a ir a Buchardo, y la abuela lo que tenía el entendimiento tenía puesto en la, en la ventana y no lo digo como vergüenza, pero era lo que le había no es que ella lo hacía, es lo que le habían enseñado, la biblia forrada con papel, ese papel ¿cómo se llama? No, el papel blanco ese se forra, ¿cómo se llama? ¿Eh? No, papel madera, no, el otro, film, no, no es film, el otro papel, tiene otro nombre, es de nylon y ahí tenía la biblia dice en el salmo ¿cuál? ¿Qué salmo tenía? ¿Eh? 90 ¿qué? 91, dice el que abriga el que mora al abrigo de la moraba en para que para ahuyentar qué los espíritus los demonios y era lo que le habían enseñado y en el centro no tenía un centro de mesa tenía la Biblia otra vez y eso abuela para qué lo tiene para ahuyentar los demonios y para qué lo tienen ustedes para ahuyentar los pajarones que vienen a buscar a mi hija pero eso es un talismán de la suerte la Biblia no es un talismán que cuando vos a un endemoniada le pones la Biblia, la no, 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 el diablo te pega una trompada y te la echa la Biblia. No, no, se trata de que vos puedas ser la palabra de Dios que se ha encarnado y la cual estás viviendo. Amén. Decirle que está al lado. Si te llevas bien con la palabra de Dios, Dios te va a mostrar cosas que no sabes, que no entendés. Pero decile, si no te llevas bien con la palabra de Dios Nada de lo que fue dado por Dios estará a tu disposición. Me gusta más la segunda, ¿no? Si no te, no te llevas bien con la palabra, nada de lo que fue dado por Dios estará a tu disposición. Porque necesitas conocer la palabra de Dios. Necesitas conocerla. No conocerla como de memoria sino conocerla y leerla, no desde la mente natural, sino leerla desde la mente espiritual, desde la mente de Cristo. De la mente, y esto no está podríamos decir tabulado para los que hace años que ya vienen a la iglesia. Es para todos. No, hermano, pero vos tenés que yo leo mucho, yo sé mucho, porque hace muchos años. Mira, hace muchos años y tu vida evidencia una falta de valor a la verdad, porque está haciendo... Entonces, qué bueno es cuando realmente esos tenemos acceso al corazón de Dios por medio de la palabra. Por eso usted valore los ámbitos donde su hijo está recibiendo una palabra de Dios. Valore los pedagogos de la palabra de Dios que detectaron el verdadero valor de lo que es una vida edificada en Cristo. Y lamentese de que su hijo a lo mejor no quiera venir. Y no lo pongo como una, como una condena, sino que triste, ¿no? Porque hay otros pedagogos que son influencers negativos y que le están enseñando cualquier cantidad de estupideces y malas enseñanzas, y los padres duermen y hacen la siesta. Pero bueno, yo creo que Dios está despertando a una generación que le dio valor a la palabra de Dios, y a lo mejor antes puede ir a un lugar y decir: Yo no quiero que usted le enseñe eso a mi hijo. Bueno. Porque usted está equivocado en lo que usted le está enseñando. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que no creo yo en mi vida, para mi familia. Entonces todo eso nos lleva a que le demos valor, porque en realidad después tenemos los grandes monstruitos que aparecen por ahí. Ahora, si nosotros nos llevamos bien con la palabra de Dios, vamos a empezar a encontrar, entrar a, la, a accesar a todo lo que Dios nos ha dado en su Hijo. El Espíritu Santo no vino para hacernos cosquillas, el Espíritu Santo vino para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido en su Hijo. Pero el Espíritu Santo es como un escáner, lo pongo siempre así. Va a buscar en tu espíritu, va a buscar la palabra que está implantada. Y esa es la palabra que va a sacar a luz. El Espíritu Santo no saca de la nada, no saca de la galera. Che, este no lee nunca la Biblia, así que voy a venir como, viste, te hace un escáner. Nada. Pero si hay palabra que está siendo implantada. ¿Viste cuando vos buscas en el Google y pones cómo enamorarse, te aparece allí. Cómo casarse con un nabo, te aparece ahí. Porque está todo en el Google. Pero alguien puso contenido. ¿O no? Puso contenido. ¿Usted cree que eso es mágico? ¿Usted cree que la inteligencia artificial eh, aparece así? En... Andan todas la, 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 las plaquetas electrónicas. Che, acá el pastor preguntó esto. No, ahí bajaron ahí contenido. Hay contenido ahí. Entonces, cuando usted escribe, que para nosotros no entendemos nada, eh, eso en milésimas de segundos hace todas las conexiones que es muy parecida a su cerebro. No tenemos acá un neurólogo, pero si nos explicaría cuántas conexiones tenemos acá. Bueno, a lo mejor algunos tienen. Me Todos tenemos la misma, ¿eh? Porque por ahí usted escuchó esta frase que te dijo alguno. Che, vos sabés que yo dejé el colegio porque no me da la cabeza. Usted se imagina a Noelia en el colegio con un centímetro midiendo cabeza. Bueno, yo gano, pero otro. Y es chiquita, y es y No, no te da la cabeza. No, no, no es que no te da la cabeza. Hemos creído una mentira entonces el Espíritu Santo hace yz, encuentra chusmerío, palabras deshonestas detracciones, mentiras angustia, tristeza y dice el hermano, ¿y yo por qué nunca tengo una palabra? porque estoy lleno de engaño y de mentiras y el Espíritu de Dios se conecta con la verdad porque el Padre, el Hijo y el Espíritu es Dios mismo y entonces va a decir ¡guau! Dios me dio algo, y es para decírselos a otros, con esto lo re... No, es para mí. Y nos lleva al conocimiento de la verdad. ¡Wow! Salió algo lindo, ¿no? Entonces, decirle que está lo... Dios es la palabra, y si Dios es la palabra, todo es por la palabra. O sea, si Dios es la palabra, y si Dios nos habla por su palabra... No va a hablar por otro lado. Por eso, cuando Dios quiere transferir una dimensión a otra o quiere traer algo a tu vida, la que está lado. Tengo una noticia Bob. Lo va a hacer por su palabra. Amén. Por eso, cuando nosotros venía un profeta y venía a decir un montón de cosas, lo llevábamos a la palabra, escudriñábamos si eso estaba conforme a la palabra de Dios, porque decirle que está al lado. Dios no se contradice a la palabra. No es como vos y como yo. Que hay, hay gente que no soporta aún, como dicen los periodistas, no soporta un archivo. ¿O no? Nosotros soportamos un archivo porque tenemos la, 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 la gracia de Dios de arrepentirnos y de pedir perdón. Me equivoqué. Como decía Lorenzo cuando era chico, me equivoqué. Dale, no te enojes. Pero bueno, todos hemos hecho, nos hemos equivocado. Pero lo importante es reconocer. Y nosotros acá estoy seguro que estamos hablando cosas que antes no era que ahora decimos otra cosa. Es que empezamos a ver. Por gracia empezamos a ver un poquito más. Y Dios nos dio gracia para ver un poco más de luz. Aunque Sergio Deni no está más, pero Dios nos dio más luz. Dame luz. Entonces, Dios empezó a darnos a Cristo y empezamos a ver más claramente. Yo le meto estos chistes para que algunos despierten. Para que no esté todo el día diciendo que rico el mate, qué rico el mate. Pero Dios está trayendo esa luz y nos va amplificando la visión. No quiere decir que ahora negamos lo que decíamos ayer. No empezamos a ver un poco más. Es decir, yo quiero ver más. Dios quiere revelarse más a nuestra vida. Entonces dice: por la fe. Ahora vamos a ir al texto. Por la fe entendemos. No es que hermanos tengo que entender para tener fe. Por la fe. Por la fe. Porque la fe es el origen. Dios quiere llevarnos a esa, a esa, a esa, a esa mentalidad. Por la fe entendemos cómo fue constituido o cómo haber sido. No es como haber sido constituido. No es tu. La ciudad de la Baulaye, el universo. Por eso, hermano, cuando vos llegaste a Ezeiza, tu mente va a cambiar porque hay otro mundo. Y cuando tienes que salir, y eso lo hablamos en, pl en plano geográfico, pero en plano espiritual a veces vivimos en una caja de zapatos. ¿O no? ¿Cuánto le gusta estudiar astronomía? No hay ninguno que le guste lo. Pero vieron cuando aquellos, estos tipos que encuentran y estudian astronomía encuentran un montón de cosas en... y nosotros solo vemos la estrellita y cantamos e estrellita, no, pero hay mucho más allá de, en todo el universo, ¿no? En la galaxia. Bueno, y nosotros entendemos como hay a la gente, gracias al universo, y, qué pavada, pero nosotros le damos gracias al creador del universo, ¿o no?, no hay gente que dice, gracias universo. Una estrellita le da gracia. Yo, creo el que cre... Yo adoro al que creó la estrella. El que dijo, sea la luz, y fue la luz. Tenga cuidado cuando Dios diga, sea la luz, ¿eh? porque todo lo que está en oscuro queda en evidencia. <laughs> cuando vuelta en la pieza haciendo desastre y viento, ¡Ting! Prende la luz. Está todo desordenado. ¿No es cierto? Y cuando Dios prende la luz, guarda, guarda. Ahora, diga, por la fe entendemos. Mire, Génesis 1.1, nos encontramos ahí, no lo voy a leer, pero por ejemplo podríamos decir que la teoría de la evolución no explica el origen de las cosas, ni puede la ciencia verdadera trazar las cosas visibles hasta su origen. Ahora, la palabra creativa de Dios no está sujeta al experimento científico, pero sí es el objeto de la fe. Por eso podemos entender por la fe. ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? Por eso cuando nosotros leemos Hebreos, eh, o leíamos recién, o le, leemos Hebreos 11.2, nos encontramos que dice, los antiguos, no son los viejos los antiguos 11:2 nos habla la experiencia de los antiguos o de los que estuvieron antes comprueban que la fe tiene el poder de realizar lo no visto. La fe tiene el poder de realizar lo que no es visto y dice por ellas por ella alcanzaron buen testimonio, por ella alcanzaron buen testimonio de parte de Dios y el Espíritu Santo lo ha registrado, lo ha dejado, por eso encontramos en el Antiguo Testamento, no voy a entrar en todo eso. Ahora nosotros encontramos que desde Abel, desde Abel hasta el libro de Malaquías, encontramos allí la palabra de Dios, el testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Y dice que todo fue hecho por medio de la palabra de Dios. ¿Quién es? Diga, ¿quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es quién? Cristo mismo. Mira, Hebreos 1.3 dice así, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas, suegra. Todas las cosas. Suegra, toda la creación se sustenta con el poder de su palabra. Ahora, yo pensaba esta mañana, si Dios creó todo con su palabra, ¿no? ¿Por qué buscamos en otro lugar? Si todo lo que usted ve fue creado por su palabra, ¿no hay otra cosa donde buscar? ¿O no? ¿Por qué buscamos en nuestras fuentes? ¿Por qué buscamos en otros lugares? ¿Por qué no dejamos que esa palabra sea gobernante en nuestra vida? Aunque al principio quizás no la entiendas, pero el Espíritu Santo se va a encargar de darte el entendimiento y la comprensión. Si todo sale de la boca de Dios. Porque hoy, en una generación que no le da valor a la Biblia, que no le da valor a la palabra, ni a la palabra de tu madre, ni a la palabra de nadie, nosotros tenemos que recuperar ese valor nominal que tenemos, que son las escrituras, como un activo de nuestra vida para seguir edificando conforme a la voluntad de Dios. Para seguir edificando conforme a la voluntad de Dios y viendo cómo la palabra de Dios va a respaldar. Porque es Dios quien dijo, que es Dios quien dijo esto. Si usted lee Génesis capítulo 1, va a encontrar muchas cosas que Dios determinó desde aquel día y que funcionan hasta el día de hoy. Imagínense que, que el sol dice, a ver, che, hermano, ¿salgo o no salgo? No, Dios ya lo determinó. Y el sol no sale, el sol da vuelta. No, es la Tierra la que da vuelta. Y ese fue algo que descubrió Copérnico y Galileo. Descubrieron que no es que el Sol daba vuelta, es que la Tierra giraba sobre su mismo eje. Y eso cambió toda la astronomía y todo lo que se había enseñado. ¿Sale? Por eso, cuando vos entendés el propósito eterno de Dios, el propósito de tu vida, cambia todo. Dejaste de venir a la reunión. Dios, sáname el Juan, que Dios me dé una palabra, que Dios me toque. No, porque todo gira no enredo tuyo, sino gira conforme a la palabra de Dios. Cuando, el, cuando estos, estos locos, viste esos loquitos que estudian los astros, descubrieron que no era el sol que giraba, era la. ¿No es cierto, señorita? ¿Es así? ¿O ¿Estudias astronomía? ¿Estudias en el colegio? Que diera la tierra que, y eso cambió todo. Se rompieron todos los libros que se habían escrito. Todos. Tuvieron que. Formatear todo y decir, arranquemos de nuevo porque estábamos equivocados. Qué bueno cuando nosotros también reconocemos que estábamos equivocados. Si estos tipos, Galileo, tipos que estudiaban, dijeron nos equivocamos, che, vamos a volver. Y hermanos, qué bueno es cuando cada día nosotros podemos decir: Yo no soy el centro de la tierra, el centro de todo es Él. Él es el que gobierna todas las cosas por medio de Su palabra. ¿O no? No, pero el pastor, hermano, lo dijo el pastor Garján, lo dijo Juan Pérez. No, 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 lo dice el Señor. ¿No quedaría mejor? Por supuesto que a través de un pastor, a través de una mujer, porque yo siempre digo que cuando iba al hotel y lo más importante no era el frasco, sino el dulce de leche que estaba dentro. O sea, ya me lo escuchó diez mil veces escuchar ese cuento, porque la sustancia está. Nosotros hoy miramos mucho el vaso, bueno que esté limpio por lo menos. ¿Viste? Cuando te van a dar un café, decir, bueno, que la taza esté limpia, porque a mí interesa lo que está dentro. ¿No bueno, es cierto? Dios mira y va a depositar su sustancia en tu vida. Y a través tuya va a salir la palabra de Dios. ¿A qué le doy valor yo? Y dice que todo fue hecho por la palabra. Entonces acá no se hace referencia al logos o al verbo. El agente de la creación en estos postreros días, dice Dios, dice el capítulo mismo, el versículo 2: dice Dios nos ha hablado en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien lo constituyó, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si este fuera un teclado, y yo tocaría que eh, mi sueño es tocar el teclado, imagínate yo si tocaba bien el teclado, le hago a la Adela. conociéndote pero nunca pude en un día nublado, así lloviendo. No. <laughs> Tendría en mi caso un, un, un piano de cola, pero eso es por más que yo me lo imagine. Y el espíritu dice, andada, a estudiar, vago. Entonces, es de la única manera. Ahora me salí del tema y me olvidé lo que iba a decir. Ahora, si usted tiene un, si es tecladista o es pianista, todo el pentagrama está gobernado por la clave que tenga. A ver, me corrige la música, se llama clave de sol. O clave, no sé, yo la que más estudié, clave de sol, y odiaba ir a música. Pero clave de sol gobierna todo el pentagrama. Cristo es la clave que gobierna todas las cosas. Por medio de Él, Él habla. Él es la radio que, está, que debemos sintonizar todos los días. Yo cuando era, cuando era joven, en casa no había, en aquel tiempo no mirábamos tanto televisión, pero tenía, escuchábamos la radio. Yo me iba a dormir con la radio. Escuchamos una radio de Chile, allá radio Corporación que predicaba Jesucristo es la respuesta, hasta las 2 de la mañana. Y, escuché... y buscamos la sintonía y, y teníamos que... Nosotros cuando éramos chicos, la televisión antes no se veía como ahora, se veía Canal 3, Canal 5, Rosario, 3 y 5. Y uno se ponía en la antena y, y otro estaba dentro. Ahí, ahí, déjala ahí, déjala ahí. No, 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 no córrela. y nosotros estábamos, yo trabajaba en el banco y decíamos muchas esta noche vamos a ver la selección porque hay humedad cuando había humedad había mejor transmisión ¿no es cierto? Bueno teníamos una mejor declaración ¿no? La humedad mata ¿no? Lo que mata es el pecado. Ahora usted sabe hermano qué bueno que es tener la sintonía y la sintonía usted tiene que hacer que hay muchas voces pero Dios habla en una sintonía de hijo del hijo de Dios. Y esa es la voz de Dios a la cual nosotros debemos prestar atención. Por eso, Salmo 33. Mire, no empecé. Ah, sí. Salmo 33, 6 dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando usted escucha esa gente que dice: Un besito al universo, ven, te voy a corregir. Yo adoro al que creó el universo. 33, 9. Porque Él dijo y fue hecho y Él mandó y existió. Todo funciona de esa manera. Yo no sé qué berretín diría mi, mi suegro, qué berretín tenemos nosotros de ir a buscar otro lugar, si Dios Dios nos ha dado todo en su palabra. Amén. Por eso la palabra griega o la palabra traducida por palabra es la palabra rema. Esta palabra rema significa una declaración o una palabra hablada o una voluntad expresada o un mandato. La palabra rema nos quiere decir que significa una declaración, significa una palabra hablada, significa una voluntad expresada, significa un mandato de Dios. Dios nos da esa palabra rema, esa palabra, ese mandato de Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, Lucas 5, 5 dice: Respondió Simón y le dijo, Maestro, 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 toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado. Eso fue una conclusión, porque más en tu palabra echaré la red. Porque eso fue toda una charla que tuvo Jesús con los discípulos ahí, que señaló: No hemos pescado nada, y No hemos pescado nada. Toda la noche hemos trabajado, no nos parecemos nosotros. Toda la vida trabajando sin oír lo que Dios nos está hablando, a la palabra de Dios. Dice, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Expertos en la pesca. Hasta que el Señor le dijo, tiren la red a la derecha. Pero ellos tenían, Pedro tenía una lucha, ¿no? Como la tengo yo y como la tenés vos. Pero dice, más, más, en tu palabra echaré la red. ¿No? Y eso es bueno que nuestra vida también empiece a funcionar de esa manera. No es lo que a mí se me ocurre, no la idea que yo tuve, sino más en tu palabra voy a caminar, más en tu palabra vamos a hacer esto para que realmente el Señor sea glorificado, no nosotros. Por eso decirle al que está al lado, la palabra siempre queda en la tierra y a eso le, llamamos, le llamaremos nosotros una mentalidad generacional. Una mentalidad generacional. La palabra de Dios quedará en una generación. Porque las ideas se van a ir, pero la palabra va a permanecer. Y eso es lo que necesitamos como generación. No que queden ideas, porque las ideas se van. Así dijeron los, 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 eh, los hombres pasan, pero las instituciones quedan, compañeros. Bueno. Me salió medio parecido, compañero. ¿No? Y eso de dónde lo sacó el general? De la Biblia. Todo pasa, pero su palabra permanece para siempre. Entonces, qué bueno que nosotros sabemos que no son las ideas las que van a quedar, sino que es la palabra de Dios en una generación que va a trabajar, que va a avanzar conforme al diseño de Dios. Amén. Por eso Mateo y todos los evangelios lo dicen. Es Mateo 24, 35. En un contexto de muchas preguntas, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. hermanos bueno, a veces andamos tan preguntados: ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Qué va a venir el Señor? Dediquémonos a que esa palabra no va a pasar. Por eso nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios no va a pasar. Por eso hay hermanos en este tiempo diciendo así: Hermano, ay, usted no sabe lo que a mí me pasa. Y la otra dice y yo no sabes lo que a mí me pasó y el que está en el Señor dice no sería mejor que te pase Cristo porque en el que le pasa y en el que le pasó hay un montón de argumentación que ni Montoto lo va a arreglar a eso y en el que le está pasando, no hay médico, no hay psicólogo, psiquiatra, nadie que lo pueda salvar. Pero si le pasa a Cristo, ¿no será mejor? Si le pasa la verdad, ¿qué pasa si te pasa la verdad? ¿Mm? Quedas como el corre camino cuando va corriendo, lo pasó, ¿no es cierto? Si te pasa la verdad, si te pasa la verdad, no me hagas reír, si te pasa la verdad. ¿Qué va a pasar en tu vida? Y todo va a quedar destruido y se va a edificar conforme a su voluntad. Pero hoy tenemos gente atendiendo, usted no sabe lo que me pasa. Y el otro dice, ay, venga, y se siente, yo lo voy a escuchar. Y empieza. No, necesitamos. Si pasa Cristo, si pasa la palabra, no es como decía ese, pasa palabra, pasa. Si pasa la palabra, si pasa Cristo en tu casa. Y no es el coro ese del de, de, hombre de Galilea, no, si pasa el Señor y empieza como le dijo y entró a la casa de... Yo no sé lo que le dijo Jesús a Saqueo, pero la, la verdad que Saqueo salió afuera totalmente transformado. Y si pasa Cristo en tu casa, no como pasar, si el Señor se establece como gobierno en tu casa, si el Señor se establece como gobierno, dejaremos de decir, usted no sabe lo que me pasa con mi marido. Pero si Cristo empezó a gobernar en esa casa, hasta a su marido le va a pasar. Y hasta a su esposa. Y hasta que venga. Che, acá pasó algo. Sí. Está pasando algo en esta casa. El Señor. Su palabra. Dejamos de devaluar la verdad. Y comenzamos a darle el valor que tiene la verdad. ¿O no? Porque usted resulta que va. Al negocio de la ESA, amiga suya, que tiene un saumerio. Y dice: oh, Mira, desde que puse este saumerio en esta casa, wow, hay una onda positiva acá. ¡Hay un olor! Y el creyente dice: No sé, creo que voy a comprar un saumerio, ¿no? Usted ve, un saumerio tiene más poder que Cristo. Que la verdad. Por eso el valor. Tiene más valor para ese un saumerio que la palabra de Dios. Claro, llega el evangélico retorcido y resentido. Yo voy a hacer lo mismo, que en la iglesia no hay amor. ¿Quién te dijo que en la iglesia tiene que haber amor? El amor de Dios está en su Hijo. Y si Cristo gobierna, el amor de Dios gobierna todo. Quiere decir que vos vas a la misma iglesia que iba Marta y María. Y Marta y María, cuando llegó Jesús, le dijo: Si hubieras estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. Y sí. Y llegó Marta y María y le dijo: Si hubieras estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. Sí. Iban a una iglesia donde Jesús no estaba. ¿Qué? Espero que no sea la que vas vos. Que tu vida no sea así. Porque el Señor dijo: Yo siempre estuve desde el día que me mandaste a llamar. Nada más que tardé cuatro días, pero el Señor ya estaba con ellos. ¿O no? Eso es lo que les quería mostrar Jesús que él estaba siempre, aunque se tardara cuatro días. Por eso Juan 1:1 dice la Palabra de Dios: En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él. otra vez. Dice, Todas las cosas por Él fueron hechas y sin, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eh, esto es fuerte para estudiarlo, pero vamos a quedarnos acá. O sea, la palabra, acá encontramos la otra palabra, la palabra logos. La palabra logos significa la eterna sabiduría de Dios, la eterna inteligencia de Dios, los logros en la plenitud de Dios. El logo es el razonamiento de Dios. Es por eso que cuando nosotros decimos en nuestra vida que debemos anular la razón activada por la carne, no es que dejemos de pensar. No es, hermano, que usted deje de pensar. Viste, te dije que no hay que pensar mucho. No, no, no es que usted deje de pensar. Porque cuando Dios nos da el logos, Él instala una manera divina de razonar. O sea, nos volvemos normales. Eso. Cuando Dios instala... Cuando Dios instala... Cuando Dios instala esa verdad en nuestra vida, nos da el logos y Él instala una manera divina de razonar. Por eso cuando usted está con un hermano que lee la palabra, va a razonar diferente. Si vos lees solo el gráfico, vas a razonar todo en mente fútbol. Si lees otra cosa, pero si la palabra, el logo de Dios está incorporado, tu razonamiento, tu interpretación, tu perspectiva de vida es diferente. ¿O no? Es diferente. Porque esa persona no está influenciada, está gobernada por la verdad. Y no puedo salirme. Y es como el profeta Jeremías dice, traté de sufrirlo, traté de pasarlo, pero no pude. ¿Quién le gana a Dios? Había como un fuego metido dentro de mí. Deje maldito el día que nací, maldito el día que mi padre dijo varón, pero entendí que era Dios que estaba dentro mío. ¿Te das cuenta? Porque cuando tu hijo, tu hija, no solamente es un repetidor serial de versículos, sino que esa palabra ya entró adentro, porque cuando es niño uno puede, yo siempre cuando voy a Brasil a veces le digo a los hermanos, cuando yo era niño hablaba portugués, pero crecí, soy, hablo español. Pero bueno, cuando era niño todavía sigo recitando versículos, pero cuando crecí esa palabra me gobierna. No está mal, maestra, que les enseñe, los pedagogos les enseñan a repetir, pero no quedemos en la vana repetición, sino que la palabra se transforme en algo que está para los chicos como Amadeo insta, in, entienda, se instale. ¿No es cierto? Decirle que está al lado, porque el saber no ocupa espacio. Están en la memoria RAM y gobiernan todo el disco rígido. Entonces, Dios quiere que ese saber también se instale, porque imagínate, ¿sabes qué? Agarramos el criterio del Hijo de Dios. ¡Chi! A mí me está hablando lo mismo. <laughs> ¿Y qué te parece, Pascualito, si estamos recibiendo la misma palabra para la edificación del cuerpo de Cristo? ¡Wow! ¿Cómo pasó el tiempo? Para ir terminando, ¿pasa Ezequiel? Pero no es para que usted se entusiasme, pero bueno, para que le dé un poco de changüí. de <laughs> Tesalonicense 2.13 dice: Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra, no la recibiste, perdón, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Esto para ponerlo así arriba todos los días. Por eso usted a veces lucha con el discípulo, lucha con el discípulo, hasta que no recibe la palabra como que viene de parte de Dios. No, así es el Gabi, es el cacho. Es la gorda. Es el flaco, sí, sí, el pelado. No, no, es aquel cabezón. No, si vos no recibís, el envase recuérdese, si vos no recibiste la palabra como vino en ese envase, un poco gordo, arrugado, pero que eso contiene la palabra de Dios, ¿eh? que está conservado por el amor de Dios, eso se vuelve sustancia que es fuerza en tu vida. Y dice que ellos, por eso nosotros hablamos del poder de recibir, de recibir algo, porque nosotros tenemos ta, cada clavo. No sé si usted alguna vez recibió un clavo. Oh, sos bienvenido, hermano. Sos bienvenido a mi casa y después no sabe cómo usted echarlo. Y ese no lo trajo, diablo, porque usted le dio cabida. ¿No es cierto? Y hay gente que le dice bienvenido, bienvenido, amor. Le da bienvenido a todo. Y después dice, Señor, sacame este clavo. No, Dios no lo saca porque tú le diste la bienvenida. Sin escudriñar, sin discernir que había un espíritu de engaño de mentira, de trampa y de todo lo que hay ahí. Solamente en nuestra vida, claro que damos bienvenida, pero bienvenida a la verdad, dichosos de recibir esta verdad. Entonces, cuando le damos la bienvenida a la verdad y la recibimos en nuestro espíritu, todo lo que estaba queriendo gobernar pierde. Se devalúa y la verdad cobra un valor que gobierna todo eso, y todo lo demás se cae como no tiene valor sobre nuestra vida porque recobró el valor de Dios, la palabra viva. Por eso usted tiene que darle gracias a los pedagogos que tenemos en la iglesia y en, a veces en las escuelas que portan la verdad de Dios. Es capaz que sean criticado porque no se plegan a las otras cosas, sino que guardan la verdad como un activo. Nominal de su vida, Como un, le dan el verdadero valor nominal. Vaya y dígale a Nabil, y vaya y dígale a y que no, que, que rompa los hilos. Eso no, no, es su valor, su activo, lo que guarda, porque ahí va a meter gran en la empresa. Vamos a hablar de la empresa, pero vamos a hablar de la mayor empresa que tenemos nosotros, que es la iglesia, el negocio. El negocio, dijo el gallego, es el negocio. Y Jesús estaba en el negocio de su padre, el valor de su verdad, y estaba discutiendo con los. Los capos de aquel momento, los que pertenecían al Sanedrín, que después se lo encontró a Nicodemo, que eran parte de ellos, Jesús ya venía charlando, Jesús ya le estaba dando cháchar, y esto no entendía nada. Este pibe, ¿cómo sabe tanto? ¿Por qué le era la palabra? Entonces cuando vos empezás a negociar y empezás a... Dices, jamás me quiere mucho, poquito, nada. Su verdad es el documento en nuestra vida. Por el cual hemos vivido nuestros días, nuestra vida, camina, gobierna, y a lo mejor no tengas el entendimiento, pero Dios usará a otro hermano, a otro mayor o otro menor, que tendrá una palabra y te hará recordar, porque esta mente se olvida, pero la mente eterna no se olvida. Y el escáner, el Espíritu Santo, viene y, y te hace recordar. Fíjate el verso 1 Tesalonicenses 1.3 acordándonos de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, el fruto que llevaban estos hermanos mostraban que habían recibido la palabra de Dios, la palabra, perdón, como la palabra de Dios. Qué fruto hay de recibir la palabra. Esto, fíjese uno 3, acordándonos, usted lo puede leer, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro de amor y de vuestras y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro todas cosas que no hacían ellos por imposición, sino que cómo habían recibido ellos la palabra de Dios, cómo ellos habían abrazado la palabra de Dios. Hay un fruto. Hay un fruto de la verdad. Hay un fruto en tu casa. Por eso nosotros vemos que en Tesalónica muchos estaban poniendo en tela de juicio la predicación de Pablo. Pero cuando los tesalonicenses recibieron el Evangelio como la palabra de Dios, ellos daban evidencias de que Pablo predicaba la verdad. Yo quiero preguntarte: hoy todos están poniendo en tele de juicio, bah, como es una generación del invalor, no le dan valor a la palabra de Dios. Pero, ¿sabe por qué? También por la falta de evidencia de que esa palabra es verdad en nuestra vida. ¿Cómo crecen las tinieblas? ¿O cómo crece la oscuridad? ¿Por falta de luz? Las tinieblas no. No, no solamente vea el diablo ese que es como el de independiente que entra a tu casa cuando vos estás durmiendo. No. Las tinieblas es la falta de luz. Y falta de luz es falta de la verdad. Y la, se había puesto en tela de juicio porque, porque no había testimonio, no había referentes, no había alguien. Que evidenciara que la luz gobernaba su vida. Por eso, cuando ellos vieron a los tesalonicenses que habían recibido la palabra que venía de los apóstoles, como que venía de parte de Dios, sus vidas, evidenciaron. Poneme otra vez el versículo ahí. Gracias, hermano. Uno, tres. Entonces, ¿qué dice ahí? Mire lo que dice Dice: vuestra fe, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Y de vuestra constancia en la esperanza. Eso es fruto de que... No te olvides de tener fe, hermano. No te olvides de trabajar y servir al Señor. Y no te olvides de tener esperanza. No. El testimonio de una palabra que gobierna. Que nos lleva a esa expresión. A esa evidencia. Uy, dijeron los tesalonicenses. Y esa palabra es verdad. Porque mira. Mira cómo salieron de los ídolos. Dejaron los ídolos, dejaron la idolatría, dejaron todo. Y se volvieron a la palabra y a 800 kilómetros, creo, por ahí, lo llenaron todo del Evangelio. Y los apóstoles dijeron, no hace falta que nosotros vayamos porque esto ya han testificado de esta verdad. ¿Qué te parece, Pascualito? Por eso tenemos que darnos cuenta. Ellos no recibieron la palabra como si fuera una nueva filosofía. Porque tengo que decirles que... Hay muchas cosas que se van a poner de moda o se ponen de moda. Por eso el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses dice: Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo según y no según Cristo. La palabra va a denunciar todo lo que en nosotros no es Cristo. Para terminar, por eso nosotros tenemos que ver que no nos fijamos en un ministerio humano sino en la verdadera naturaleza del mensaje. Y esto es lo que nos va a llevar a que podamos seguir adelante en todo. Dice, ya no tengo el tiempo hoy porque ya es la hora, pero esto es muy rico, que en estos días nosotros podamos dedicarnos, dediquémonos, decirle que está al lado, dediquémonos a lo que nadie estudia, dediquémonos a conocerlo a Él, conocerlo a Él. Y Dios nos va a dar los recursos que ya están en Él. Dediquémonos a conocerlo a Él. Dediquémonos a estudiar algo que nadie estudia. Estás estudiando la Biblia. Sí. Estoy leyendo la palabra de Dios. Por eso, lo único que tiene poder para solucionar a todas las cosas creadas y sus problemas es la palabra de Dios. Porque Dios creó todas las cosas por su palabra. Amén. Todas las cosas fueron creadas por su palabra. Tenemos que ir al Creador, al que sustenta al que consumó todas las cosas en Cristo. Por último, y quiero que se lo digas al que está al lado, el que se dedica a la palabra gobierna todas las cosas. Porque es desde la palabra, porque es desde la palabra donde se gobierna todo. Y aquel verbo, Juan 1, 14, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Por eso en esta mañana hay una buena noticia para nosotros. Dios dejó nuestra carne para lo último, porque Él está haciendo un buen trabajo y no nos va a dejar a la mitad. Jesús se hizo carne, entonces la palabra se puede hacer carne. Amén, la palabra se puede hacer carne, la preeminencia de la palabra dice que habitó entre nosotros vimos su gloria y la gloria del unigénito qué va a pasar en esto nosotros vimos su gloria vimos a Jesús lleno de vida lleno de verdad y lleno de gracia y si esa palabra de Dios también se hace carne en nosotros o no se hace carne en nosotros nos daremos cuenta que la preeminencia de su palabra sobre nuestras vidas va a traer una reforma en todo lo que nosotros hagamos nos va a llevar a que podamos ser la clara imagen de Cristo, sea más nítida, sea en nuestro hogar, en nuestra casa, no una palabra de condena, no una palabra de maltrato, sino una palabra de gracia que va a empezar a gobernar los ambientes, porque todo fue creado por su palabra. La tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso, muchas veces, la tierra, cuando hablamos la palabra o hablamos cosas, la tierra responde a su palabra. Recuérdense cuando Jesús en el barco o en la barca había un viento, el mar estaba ahí, Jesús dio la palabra y le dijo, calla y enmudece. Y toda la creación se sujetó a lo que Dios había dicho, porque la, la, la creación reconoció la voz de su creador. La creación reconoció la voz que el que le hablaba. Por eso aquellos endemoniados, los hijos de Seba, dijeron, conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero vos quién son? Ustedes quién son. Porque Dios va a re... el mundo va a reconocer la palabra, no la Biblia recitada, la palabra de Dios que sale de tu boca, la palabra encarnada, que claro que viene por la lectura de la Escritura, por la lectura de la Biblia, claro que viene, pero esa palabra va a ser gobernante. Y aquel que se dedique a conocer esa palabra, no es que, como vuelvo a decir, como un valor nominal, está la oración, está la lectura de la palabra. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico, yo trabajo, ando para allá, pero la palabra en nuestra casa es innegociable. Porque aunque vivamos en una generación del invalor, nosotros entendemos el valor de las escrituras, el valor de la palabra de Dios, el valor de la verdad en una casa. Y yo no digo que no podemos cometer errores, que no podemos fracasar, que no podemos equivocarnos. Pero le hemos dado el verdadero valor de la verdad. Tenemos la evidencia, vos tenés que tener en estos días la evidencia de que pasaste por el trono de la gracia, para hallar gracia, misericordia, para este oportuno socorro. Tengo evidencias en mi vida que pasé por el trono de gracia, que me acerqué delante de Él cada día, reconociendo que le doy valor a lo de Él, porque yo en mi fuerza no lo puedo, pero el valor de su palabra, el valor de la verdad. El valor de lo que he creído. El valor de una palabra gobernante en nuestra casa. Por eso hay matrimonios, y lo voy a decir con todo respeto, que el valor de alguien que te casó, que dijo, declaro marido y mujer, puede durar como 40, 50 años, 100 años. Y no es sé si firmó, porque algunos... Burlándose del matrimonio, dice: Bueno, pero no me voy a girar, no me voy a andar por un documento que afirmé. No ando por el valor de una palabra que dice Dios, lo que Dios unió. Y esa es una palabra que gobierna, donde no, no están intereses personales, sino está el interés de que el nombre del Señor sea exaltado. No quiero que se sientan mal algunos que hayan tenido problemas, lo que quiero decir es que el diablo, cuando ve a una persona que se casa, ve a Cristo y la iglesia, y lo que Dios unió que es Cristo y su iglesia, nadie la puede separar. Por eso el diablo tiene tanto odio al matrimonio, porque el matrimonio es una tipología de lo que es Cristo y la iglesia. Y él se burla cada vez que una familia es destruida, porque el diseño de Dios es familia. Por eso usted se puede separar de su hijo, de su esposa, pero nunca se separará de su hijo, porque ese es un diseño divino. Que dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne. No habla de un matrimonio de acuerdo a las perspectivas humanas. Y no quiero que nadie se ponga mal porque digo, y no lo digo a favor de uno y en contra de otro, lo digo porque es la palabra de Dios. Dios nos va a ayudar a que podamos edificar reunidos en Cristo, reunidos en su voluntad, reunidos en su propósito. Nadie, porque es una palabra, Señor. Por eso un hombre le dijo, di la palabra, Señor, y mi criado se va a sanar. Di la palabra, porque yo también soy un hombre sujeto y tengo bajo mi cargo 100 personas y le digo a este que vaya y va, y al otro que viene y viene. Dios nos ha... Ayer hablado con un pastor que tiene más de 70 años y yo le digo, así pastor que vos tuviste para ir a jugar, eras un crack de fútbol, sí, yo cuando tenía 17 años, 17, 17 años, no sé si usted, hay un jugador de fútbol que se llama Santa María que jugó un tiempo, fue en la selección, yo con él los íbamos los dos a Newell's a, pro, a jugar y el día que nos íbamos, yo era domingo, yo había, estaba ahí, y mi mamá tuvo un sueño y me dice, se llama Rubén, Rubén anoche tuvo un sueño, y Dios me mostró vestido, que vos estabas vestido como un soldado. Y te quiero decir que Dios me dijo que vos sos un soldado de él y que a través tuyo Dios va a hacer cosas poderosas y que tienes que de dedicarte para él. Yo me enojé con mi mamá, dije, no, no, puede ser, mamá, pero no me fui. Ese día me tenía que ir a probar. Mi compañero que se probó, él quedó, jugó en la selección. Después otros decían, sí, me querían llevar a Italia. ¿Dónde era chico? Pero dediqué mi vida a predicar el Evangelio y abrí iglesias por todos lados. Dios hizo cosas grandes. No quiero decir que todos tenemos que ser igual, pero cuando en nuestra casa está el valor de la palabra. Puedes ir a jugar al fútbol, puedes ir a la empresa, puedes ir a la, a la política, puedes ir al arte, a donde quieras, pero teniendo como un, como un activo y un valor nominal en tu vida, que la palabra es un activo, que no la negocio. La palabra es algo que gobierna todo mi ser. Cuando estuvimos ahora en Chile, en la Escuela de Nuevo Pacto, había un montón de argentinos, más de 150. Entonces saludé a uno y le digo, oh, yo soy de Argentina, pensando que era Chile. No, yo soy de Córdoba. Ah, le digo, qué bueno. ¿Y qué hace? Acá? No, nosotros somos parte de los atletas de Cristo. Nosotros tenemos una iglesia que solamente son futbolistas, la mayoría. Bueno, ahí vas a ver muchos futbolistas famosos, pero nosotros tenemos como valor la palabra y la predicamos y tenemos grupos nos reunimos somos parte de la iglesia del pastor Lucas Márquez pero estamos trabajando mira todos esos son todos futbolistas que estamos estamos trabajando y estamos llevando la palabra de Dios y no negociamos la verdad no es para ver si nosotros no cuando nosotros abrazamos la verdad como un valor nominal por eso Adela daba este anuncio y le decía el otro día a Luis: Ojalá y oramos para que el día de mañana en la, en, la, en la congregación haya hermanos, matrimonios que puedan adoptar niños. Que puedan adoptar niños, llevarlos a su casa, cuidarlos. Por lo que el diablo ha hecho, la iglesia pueda redimir, la iglesia pueda colaborar. Y le digo: a Luis, Es una materia que necesitamos. Tenemos una joven de la iglesia que se llama. Este, la Poppy, la hija del pastor Juan, que allí en, en Jovita han hecho un trabajo hermoso con dos niños que adoptaron de la casa de, de ¿Cómo se llama la casa? Del niño y dos chicos mayores, grandes ya, no, no, no. bueno, mayores no, pero de edad. Y ya no quedaba embarazada y después de adoptarlos, de adoptarlos, no tenerlos sustituto un tiempo, de adoptarlos, de que sean sus hijos, que le dicen mamá y papá, quedó embarazada. Necesitamos muchas Poppy, que mucha gente. Hoy, mientras el diablo destruye, Dios nos ha llamado también a colaborar. Y yo le decía a Luis: oramos para que el día de mañana en la congregación también haya padres sustitutos que se levanten para cuidar o para tenerlos, para ayudarlos a dar en el blanco. Por eso hay mucho trabajo por hacer. Cuando la palabra de Dios es nuestro activo, en nuestra vida, es Cristo mismo, no el libro, ¿no? no el libro, sino es la palabra de Dios que gobierna. Yo me acuerdo de la hermana Chocha, ¿quién nos acordará de nuestra hermana Chocha? No sabía leer, escribir, pero comenzó a leer la Biblia y aprendió a leer. Y ella tenía un grupo en general de Valle. La Chocha podía hacernos hasta 500 empanadas por fin de semana para levantar el templo. No sabía leer. Aprendí a leer la Biblia, pero llegábamos, pastor, acá están. Qué sé yo, la cantidad de empanadas que hacía. Con eso edificamos el auditorio en el. En, allá en General de Valle no sabía leer, pero la palabra había calado profundamente y se fue con el Señor. Nuestro hermano Luis, que era el portero, no sabía leer, no sabía leer, escribir, pero caminó en el Señor, con el Señor, por la palabra que había recibido en su espíritu y eso lo llevó a querer aprender a leer. Lo que para otros el leer no tenía un valor para él, tenía un valor. Entonces, qué bueno es cuando nosotros le damos el verdadero valor a la palabra. No como un libro, el libro gordo de Petete, sino como una palabra que estoy comiendo. Napoleón. Napoleón Bonaparte descubrió algo. Estos franceses son tremendos. Él los que vieron la película, pero más que todo la biografía, cuenta que él, para tener un ejército exitoso, él descubrió, él dijo en otras palabras, lo voy a decir así para que le quede... Panza llena, corazón contento. Si mi ejército no está bien alimentado, tenemos una derrota por delante. Pero si el, el ejército está nutrido y tiene alimento, tenemos una victoria por delante. El éxito de nuestras campañas, dijo Napoleón, es que tienen que tener nuestro ejército tiene que estar nutrido y alimentado. Muchas derrotas. De los ejércitos eran por la debilidad, el cansancio y el frío de los soldados. Pero hay, en la parte de la película se lo ve a Napoleón con un pan y la gente, los soldados van pasando y va cortando pan y les va dando, porque esa era su visión. De ahí salió que uno de los compañeros del ejército de Napoleón descubrió lo que es la comida envasada al vacío o en latas de conserva, perdón, latas de conserva. No pudieron lograr una gran cantidad, pero de ahí descubrió, descubrieron la lata de conserva que pudieron guardar para que el ejército coma. Si eso hacemos un paralelo, lo llevamos a la palabra de Dios. Si nosotros no comemos Cristo, no comemos palabra de Dios, no estaremos nutridos. Si no tendremos, como vimos en África, chicos con una panza así, pero desnutridos. Entonces hoy tenemos una iglesia, gente que está informada. Pero desnutrida de la verdad, solamente está informada repitiendo prédicas de otros, diciendo un montón de cosas, pero a la mejor, al menor problema caen. No tienen, no tienen. Dice que nosotros somos soldados, estamos puestos para la batalla en Cristo Jesús, no para pelear. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Y dijo una, la mejor arma que Dios tiene es amor. Pero si no estamos nutridas de la palabra de verdad, de la palabra de vida, nuestras derrotas están aseguradas. Pero si hay un ejército, hay una iglesia que come a Cristo. Yo descubrí algo hoy. Nunca pensé que me podía pasar tan rápido. Desayuné esta mañana y vuelvo a tener hambre. ¿Le pasó alguna vez a ustedes? este milagro que le pasa no sé si a usted le pasa alguna vez nunca descubrió eso que nunca pensó que le iba a volver a pasar volver a tener hambre bueno yo tengo a mi esposa ¿tenés hambre otra vez? sí pero si comiste nosotros ayer vinimos de, de y yo siempre le digo veníamos en el auto ¿no? De allá de, de cosas y nos habían dado y digo tengo foamy tengo foamy ¿y qué es tener foamy? En, en, en portugués tener hambre entonces digo tengo foamy pero si ya comiste viniste comiendo pastafrola pero tengo hambre ¿Nunca le pasó eso? ¿En el Señor tiene hambre? Qué largo el culto. Y bueno, a veces hay asado que se pone largo. Pero lo importante es que nosotros podamos decir, Señor, quiero estar alimentado por la verdad. Deja de comer chatarra. Deja de comer basura. Los pedagogos que Dios está levantando hoy tienen palabra nutritiva para, el, para la vida del Espíritu. Amén. Póngase de pie.